Digno de la gloria y el honor. You are worthy of the glory and honor. Toda la alabanza te pertenece a ti. All praise belongs to you. Toda la honra te pertenece a ti. All honor belongs to you. Venimos para adorar. We come to worship. Venimos para exaltar. We come to exalt you. Gracias, Padre. Thank you, Father. Levanta tus manos un momento y dile gracias, Señor. Lift up your hands for a moment and say thank you, God. Gracias, Padre Santo. Thank you, Holy Father. Te adoramos, Rey. We worship you, King. Por tu fidelidad. For your faithfulness. Y por tu gran amor. And for your great love. Porque has sido bueno. Because you've been good. Porque has sido longánime. You've been so good. Y nos has llenado de todo bien y toda misericordia, Dios. You've filled us with all kinds of mercies, God. Por eso y mucho más levantamos nuestras manos. That's why we lift up our hands. Porque aunque el mundo diga tiempos malos, for while the world may say these are bad times, sabemos que son tiempos de oportunidad. We know these are times of opportunity. Tiempos de levantarse. Times to rise up. Para creer. To believe, para aprender tu palabra, to learn from your word, para vivir en ella, to live in it, para memorizarla, to memorize it, y que en medio de todas las adversidades, and that in the midst of all adversity, problemas o necesidades que se puedan presentar, problems or needs that we may have, seamos más que vencedores, that we may be more than conquerors. Diga, Señor, en ti soy más que vencedor. Say, Lord, in you I am more than a conqueror. En ti soy más que vencedor. In you I am more than a conqueror. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Thank you. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Te adoramos. We worship you. Te bendecimos. We bless you. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Gloria a tu nombre. Glory to your name. Dios ha prometido, God has promised, conmover las cosas movibles, to move the movable things, para establecer las inconmovibles y eternas, to establish those things that are immovable and eternal. Muchas veces eso no es del todo de nuestro agrado. Many times that does not go to our liking. Pero si lo tomamos tal como es, but if we take it as it is, en la perfecta y absoluta voluntad de Dios, in the perfect and absolute will of God, nos daremos cuenta, we will realize, que ninguna tribulación momentánea, that no temporary tribulation, es comparable con el peso de gloria que se ha de manifestar, can compare to the weight of glory that is to manifested. Pablo también dijo, Paul also said, porque esta tribulación momentánea, for this temporary tribulation, acarrea, carries, un más cada vez grande, excelente peso de gloria. Every time a greater, more excellent weight of glory. Diga conmigo, todo opera para bien. So say with me, everything works for well. Diga, Señor, say, Lord, todo opera para bien. Everything works for well, for en good. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Recuerde usted, remember, que usted se alimenta o se retroalimenta, that you self-nourish yourself, por las palabras de su boca, from the words that come out of your mouth. Lo que usted dice tiene mucho peso en su corazón. What you say has much weight in your heart. Por eso es que siga el ejemplo del rey David. Hence, continue to follow the example en of King el Salmo 103, David. In Psalms 103, cuando él tiene un diálogo con su alma, where he has a dialogue with his own soul. Recuerdo que un tiempo atrás traje una enseñanza sobre eso. Remember, some time ago I brought a teaching on this. Y ese diálogo interior, this internal conversation dialogue, nos va a fortalecer, will strengthen us. Aliméntese, nourish yourself, de la verdad de Dios, of God's truth. Permita que esta lo llene, allow it to fill you. Que no lo llene el temor de los noticieros. Don't let the news and the fear to fill ellos you. Ellos dicen parte realidad, they say part truth, y parte que no es tan real, and in part they say things that are not so true. Pero tu realidad, but your reality, no lo determinan los noticieros, is not determined by those on the news. Tu realidad, your reality,
no lo determina una pandemia. Is not determined by a pandemic. Tu realidad, your reality, lo determina la verdad de Dios. Is determined by God's Diga, truth. La verdad de Dios. Say God's truth. Me determina. Determines my steps. Porque Cristo es la verdad. Because Christ is the truth. Y frente a él no hay enfermedad, no hay escasez, no hay miseria, no hay dolor. And before him there's no pain, misery or hurt. En él somos más que vencedores. In him we are more than conquerors. Tenga la amabilidad de ocupar sus lugares, por favor. Kindly be seated, please. You may take your seat. Quiero comentar un par de instrucciones. I'd like to give a few instructions. Le ruego sea tan amable de brindarme su atención. I'd like to ask that you give me your attention. Voy a compartir un par de instrucciones muy importantes. I'm going to give some very important pieces of information. No solo para los que estamos aquí, not only for those who are here, sino para los que están a través de los medios, but also for those who are watching us through the media. Que si no están en vivo, and if you're not watching this seguramente live, lo verán después. Surely you can watch the recording later. Ya para el próximo domingo, 31 de mayo, starting next Sunday, the 31st of May, 9:30 de la mañana empezamos a venir. At 9:30 in the morning, the doors will begin to open. A las 10:05 se cierran las puertas. And at 10:05 the doors will close. Necesitamos ser bien disciplinados con la hora. We need to be very disciplined with the time. Porque nos daría mucha pena que alguien llegue después de las 10:05 y ya no pueda entrar. Evitemos cualquier molestia en su conciencia y propongamos venir temprano. And let's come early. Recuerde que no hay cuidado infantil en sala cuna. Remember, there is no nursery or child care. Ni tampoco Beta Kids está abierto. Also, the children's ministry, Beta Kids, is not Pueden open. Pueden traer sus niños de 10 años para arriba. You may bring your children if they're 10 years or older. Para que se sienten con usted. But they will be sitting with you. No pueden ir solos al servicio sanitario. They may not go to the restrooms alone. Ni pueden levantarse de su lugar si no hay una razón valedera. Neither may they get out of their seat without a valid reason. Eso ya es una responsabilidad suya para colaborar. That's already your responsibility to help us with y dirán, that. Y nosotros los que tenemos hijos menores de 10. And you may say, well, what about us if we have younger children Mi below 10? Mi recomendación es esta. This is my recommendation for you. Túrnese con su esposa. Take turns with your spouse. Un domingo, one Sunday, usted, you can take care of them. Y el siguiente que los cuide ella. And the next Sunday she can. Porque por el momento, for the moment, solo vamos a tener reuniones el domingo por la mañana. We are only going to meet together on Sunday mornings. Ya avisaremos cuando abriremos el domingo por la noche. And we will make the announcement when we open up Sunday Pero nights. Por ahora vamos por fases. For now we're opening in phases. Empezamos hace 3 semanas. We started this about 3 weeks ago. Como algunos de ustedes saben. As some of you may know. Ya hace 3 semanas que está la libertad para congregarnos. About 3 weeks ago we've had the opportunity to congregate now. Pero quisimos hacerlo bien. But we wanted to do this in a Por well eso manner. Hicimos un buen programa. Hence we developed a very good program. Está debidamente registrado. Which is registered. Por si en un momento las autoridades nos piden demostrar cómo estamos funcionando en este tiempo. In any case, if the authorities ask for our plans and how we're functioning with lo this. Lo tenemos escrito. We have it in writing. Así es que por favor corran la voz. So please spread the word. El otro domingo a las 9:30. That next Sunday at 9:30. El otro domingo a las 9:30. Next Sunday at 9:30. Y también ya se está llegando el tiempo. And also the time is approaching. Recuerda que les anuncié hace algún tiempo que íbamos a abrir un servicio solo en inglés. Remember some time ago I said we would open a service just in English. ¿Cuántos se acuerdan de eso? How many remember I said that? ¿Cuántos se acuerdan de eso? How many remember? Lo hemos dicho unas 2-3 veces desde acá. We've said that a few times from pero here. Pero ya les daremos las fechas. But we will give you that, those y les dates. Daremos las instrucciones de cómo lo vamos a hacer. And instructions on how we will do that. Ahora que estamos haciendo los devocionales a las 6 de la tarde. And now that we're doing our devotionals at 6 p.m. Recuerde, ahora es de lunes a viernes. Remember that we're doing those now Monday through Friday. Lo estábamos haciendo 7 días de la semana. We were doing them 7 days of the week.
Pero lo vamos a hacer de lunes a viernes. But now we're doing them Monday through Friday. Y hemos recibido noticias de personas. And we've received news from people. Que nos dicen que por favor no dejemos de hacerlo bilingüe. And they're asking us to please not to stop our bilingual. De hecho han escrito pidiendo consejo, pidiendo ayuda. They've actually written us for advice and counsel. O sea, está funcionando. In other words, it's Estamos working. Estamos alcanzando personas que solamente hablan inglés. We are reaching people who just speak English. Ya les daremos instrucciones. We will give you further instructions. De quienes podrán venir al servicio en inglés. On who will be able to come to the English service. Quienes seguirán en el de español. And who will be able to continue in the Spanish services. ¿Cuántos estuvieron acá cuando empezamos a multiplicar servicios allá en Kirby y en Hollandale? How many were here when we began to have multiple services on Kirby and Hollandale? Unos cuantos. ¿Se acuerdan que asignamos a quienes a cada servicio? You would recall that we assigned people to certain services. Y nos funcionó muy bien. And that worked very well for us. Que nos va a funcionar muy bien ahora también con el servicio de inglés. Believe it will work very well for us also for the English services. Como ahora estamos haciendo los servicios un poquito más cortos que de costumbre. Since now we're doing having shorter services than regular. Lo que me di cuenta es que ahorita que me quité el cubreboca. What I realize now that I took my face mask off. Me dio frío. Is that I got chilly? I got cold. Como que entra uno en calorcito, ¿no es cierto? It's as if it gets you a little warmer when you put the face mask on. Bueno, pero no nos están cerrando la boca. Well, you know, but we're not shutting our mouths up. Nada más la están tapando. We're just covering our mouths. Ahí podemos cantar. And we can still sing through it. Con un poquito de más fuerzas. We have to sing a little louder. Para que realmente lo oiga el Señor. So that the Lord may hear you better. Aunque Él lo oye desde que sale de su corazón. Even though He can hear you since the moment it comes from your heart. Creo que esos son los anuncios que yo tengo que darles. I think these are the announcements that I have to give you. Pastor Victor Jr. vendrá después de su servidor unos minutitos. Pastor Victor Jr. will come after your server for a few minutes. Para hacer un corto repaso del protocolo. To review the protocol a bit more in detail. Ya que la otra semana tenemos a toda la gente. Since next week we'll have everyone here. Recuerde que aquí están más protegidos que en la tienda. Remember that here you're safer than at the grocery store. Porque aquí entran ustedes y todo está desinfectado. Or at the store, because here you come in, everything is disinfected. Salimos y se vuelve a desinfectar. When you exit, we disinfect everything y una again. Vez nosotros salimos, and once we exit, y a nadie entra aquí. No one can enter Esto the auditorium está desinfectado again. Toda la semana. This is disinfected and stays that way throughout the whole estamos week. Estamos siempre pendientes. And we're always being careful on en that. En cambio que en la tienda entra personas, salen personas, and entran personas, salen personas. Rather at the store, people go in and out constantly. Tocan la fruta, tocan la verdura. At the grocery store, they may touch the fruits and other items. Aunque ahora la CDC ya salió con otro rollo. Even though the CDC now has new guidelines. Dice que ahora ya se dieron cuenta que no es tanto el riesgo de contacto por superficies. They say that now it's not so much transmission through surface contact. Sino que es persona a persona hablando y respirando. Rather it's through transmission of person to person through bueno, speaking. Eso no breathing. Quiere decir que vamos a dejar de cuidarnos. But that doesn't mean we're not going to stop taking care of ourselves. Algunos hasta ahora están agarrando la buena costumbre de lavarse las manos. Some are just now getting the good habit of washing their hands. Vamos a abordar la segunda parte. And let's go ahead and start on this part two. Del tema que inició la semana pasada, on the topic we began last week, que lo titulamos, which we've titled Conciencia. Conscience. Y hablamos en Primera de Corintios capítulo 2, verso 6. And we started on 1 Corinthians 2, verse 6. Y leímos, we read, sin embargo, nevertheless, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. We speak wisdom among those who have gained maturity of faith. Dijimos que la diferencia entre el maduro y el inmaduro o niño, we said that the difference between those who are mature and immature or of a child, es que cada uno de ellos is that each one of them tiene un nivel de conciencia has a level of consciousness menor o mayor según sea el caso lesser or greater according to their specific case de las escrituras as scripture y de su relación con Dios and according to their relationship with God y así se conducen en su vida cotidiana and that's how they behave in their daily life. Según la conciencia crece y madura, as their conscience grows and matures, así cambian nuestras actitudes. So do our behaviors change. Mencionamos we mentioned que cuando Adán fue puesto en el hombre
al hombre en el huerto del Edén, that when God placed Adam in the Garden of Eden, Adán tenía una conciencia inocente pero no perfecta. Adam had an innocent conscience but a non-perfect inocencia conscience. Pero no completa. It was innocent yet incomplete. Porque él no conocía el bien y el mal. For he did not know the difference between good and evil. No tenía conciencia de eso. He had no conscience of that. Ni tampoco tenía conciencia de la desobediencia. Nor did he have any conscience of disobedience. Pero el día que su conciencia fue afectada por desobedecer a Dios, yet the day his conscience was affected out of disobeying God, y comer del árbol del fruto prohibido, for he ate of the prohibited fruit, él tuvo una conciencia de vergüenza, he had a conscience of embarrassment, de miedo, of fear, de culpa, of guilt, de defraudador, of failure, y de pecado, and of sin, y se escondió, and he hid. Lo mismo sucede hoy en día, nowadays, que según obedecemos o desobedecemos a Dios, that we obey or disobey God, nuestra conciencia es afectada. And our conscience is then affected. Dios nos ha dado su sabiduría, God has given us his wisdom, que dice aquí que es diferente a la del mundo, and it says here it's different than that of the world, porque nosotros hablamos sabiduría en misterio, for we speak wisdom in mystery, porque para la gente que no conoce a Dios, for people who don't know God, la sabiduría que hablamos es locura. The wisdom we speak of is crazy. Posiblemente alguna ocasión a usted le han dicho que está un poquito zafado de la cabeza. Perhaps at some time they've told you that you're a bit you're missing things up in your head. Y es porque las personas tienen un nivel de conciencia, and it's because people have a level of conscience, en cuanto a la realidad del evangelio por debajo del suyo, regarding the gospel lesser than yours. Por eso es que el rey Agripa, that's why King Agrippa, cuando Pablo se presentó frente a él, when Paul presented himself before cuando him, él había pedido, cuando él pidió audiencia para ir al César, when he appealed to go to Caesar, después de que Agripa lo escuchó, after Agrippa heard him, le dijo, Pablo, he told him, las Paul, muchas letras te han vuelto loco. So much studying has made you crazy. Pero sin embargo, nevertheless, por poco me persuades a ser cristiano. You've almost persuaded me to become a Christian. De alguna manera, la conciencia del rey Agripa se abrió a la verdad del evangelio. In some manner, the conscience of King Agrippa was open to the gospel. La Biblia no dice más. The Bible does not speak further. Pero seguramente tuvo que haber algún efecto en esa experiencia que tuvo con la palabra que Pablo le dio y que le abrió la conciencia. But surely he had to have had a change in the word that he heard from Paul. Porque cuando él dijo por poco me persuades o me convences, because when he said you almost persuade or convince me, estaba diciendo, he was saying, me dejaste con una conciencia diferente del evangelio que predicas. You've blessed me with a different conscience of the gospel you preach. Si los hombres conocieran, if men would know, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. They would have never crucified the God of glory. Si conocieran la sabiduría divina. If they would have known the divine wisdom. Pero Dios en su sabiduría, but God in his wisdom, nos abrió el entendimiento, opened our understanding, para recibir cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. To receive things that no eye has seen, no ear has heard, or has gone unto the mind of man. Y dice el verso 10, and verse 10 que says, él nos la reveló por el Espíritu. That he revealed it to us by the Spirit. Y nos dice en qué base. And he says it on what base? En el verso 11. On verse 11. Porque quién de los hombres conoce las cosas del hombre, for who of man knows the thoughts of man, sino el espíritu, esa es la conciencia del hombre, except their own spirit, which is the conscience of man. Y del mismo modo, and in the same way, nadie tiene conciencia de las cosas de Dios, no one has conscience of the things of God, sino solamente el espíritu de Dios, except the spirit of God. Solamente quiero recordar, hermanos, disculpe, excuse me, I just want to remind you, brethren, persona que va a salir, that every person no debe de irse por atrás, should not walk tiene que back salir there. Para enfrente y para acá. You must walk straight forward to the platform and then caminar adjacent. En el área detrás está restringido. Walking in the back part is restricted. Para evitar que se contaminen más áreas. To avoid other areas to be contaminated. Muchas gracias. Thank you. Bueno, all right. Esta mañana, this morning, vamos a hablar
We're going to speak about de otra operación de la conciencia, a different operation of consciousness. Y vamos a explicar, and we're going to explain cómo funcionan los sueños, how dreams work, cómo funcionan los éxtasis, how ecstasies work, cómo funcionan los arrebatos, how being drawn up works, cómo es que funcionan los llamados déjà vu. How a déjà vu works. Que eso es una palabra en francés, which is a French word, que quiere decir, meaning, en un momento tener conciencia, that in a moment being conscious, de que como que lo que está viendo ahora, that if what you're seeing in the moment, ya lo había experimentado antes, you'd already experienced prior. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? Has that ever happened to you before? Que llega a un lugar, that you come to a place, que usted nunca había estado ahí, you'd never been there before, en su mente, in your mind, en su conciencia natural, in your natural conscience, pero usted dice, yet you say, yo siento como que esto ya pasó. I feel as if this has already happened. Siento como que ya estuve aquí. I feel as if I've already been here. Le vamos a explicar bíblicamente por qué sucede eso. We'll explain biblically why this happens. Y como base del estudio vamos a tomar un pasaje muy interesante. And on basis of this study we're going to take a very biblical passage. Me voy a tener que tardar, I'm going to have to take unos 40-45 minutos. About 40-45 minutes. Si de repente siente que le falta un poquito la respiración, jálese un poquito su mascarita y se la vuelve a poner. Like you can't breathe or you need to se refresque un poquito. Pull down your mask. Pero dicen los expertos que podemos estar muy bien 4 horas con la máscara, that we can be 4 hours with the mask sin on, sin provocar ningún daño a nuestro organismo. Without damaging, harming our organ, pero our body. Pero que después de 4 horas se la debe quitar un rato, but after 4 hours you should take it off a bit, y después volvérsela a poner, and then put it back on. Y cuando está manejando en su vehículo, when you're driving in your car, no es necesario que la lleve puesta, you don't need to have it on, porque ahí como está cerrado el aire se vicia más, for since you're enclosed there with the air on, y se provoca más monóxido de carbono, you can have the carbon monoxide being circulating, y usted se puede desmayar, you may faint. Así es que mejor ahí se la puede quitar, porque al fin al cabo solo va el Espíritu Santo y usted. You know, because in there it's just you and the Holy Spirit going. Y el Espíritu Santo no se contamina. And the Holy Spirit doesn't contaminate bueno, you. Leamos right. Entonces. So then let's read. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 1. 2 Corinthians 12:1. Es un pasaje muy interesante. It's a very interesting passage. Realmente no recuerdo si he predicado de él antes. I don't really know, remember if I preached on this before. Así como lo voy a hacer de una manera exegética esta mañana. As I'm going to do in a manner that's exegesis today. Tal vez he sacado algunos pensamientos. Perhaps I've drawn some thoughts pero from miremos. This. But let's take a look. Nueva versión internacional. The NIV version. Me veo obligado a jactarme. I must go on boasting. Aunque nada se gana con ello. Although there is nothing to be gained. Pero paso a referirme a las visiones y a las revelaciones del Señor. I will go on to visions and revelations from the Lord. Conozco un seguidor de Cristo. I know a follower in Christ. Que hace 14 años. Who 14 years ago. Fue llevado al tercer cielo. Was caught up to the third heaven. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Whether it was in the body or out of the body, I don't know. God knows. Verso 3. Verse 3. Y sé que este hombre. And I know that this man. No sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe. Whether in the body or apart from the body, I don't know, but God knows. Mire qué interesante. Look how interesting it says. Repite la misma expresión después de una pequeña frase. He repeats the same expression after a short phrase. Porque para él era inexplicable en el nivel de su conciencia. For to him it was inexpressible at his level of conscience. Esa experiencia que él vivió, the experience he lived, estaba más allá de su nivel de conciencia. Was beyond his level of consciousness. Se sintió sorprendido. He felt surprised. De manera que no pudo discernir. In a manner he couldn't discern. Si era en el cuerpo. If it was in the body. O si era fuera del cuerpo. Or apart from the body. Si había sido una visión. If it had been a vision. O si había sido un éxtasis. Or out of the body. O si había sido un arrebato. Or if he had been caught up from the body. En un éxtasis, in an ecstasis, entramos en una dimensión espiritual, we enter a spiritual dimension, y vemos todo como en una película. And we see everything as if in a movie. Pero en un arrebato, but when we're taken up, podemos ver nuestro cuerpo, we can see our body, acostado en la cama,
laying down in the bed, y nosotros nos levantamos de él, and we're being lifted from it, usted estará pensando qué película miraría el apóstol esta semana. You may be thinking, what movie did the apostle see this week? Pero le voy a demostrar con la Biblia, but I'm going to show you with the Bible, que todo eso tiene un sentido y una razón. That all of this has meaning and sense. Posiblemente ustedes han tenido algunas de estas experiencias, ¿no es cierto? Possibly you've had some of these experiences, right? Y luego Pablo dice en el verso 4, and then Paul says in verse 4, fue llevado al paraíso. He was taken to paradise. Y escuchó cosas indecibles. And heard indescribable things. La otra expresión dice inefables. The other version says inexpressible things. Esta versión dice indescriptibles. This version says indescribable things. Que a los humanos that no se nos permite expresar. Things that no one is permitted to tell. Es decir, no hay lenguaje humano. In other words, there's no human language que pueda expresar ciertas cosas que hay en la eternidad de Dios. That can express certain things in God's eternity. Es por ello que Cristo se hizo hombre para que pudiéramos entender a Dios. And that's why God became man so we can understand God. Pero para la conciencia humana de Pablo, but for Paul's human conscience, esto era indescriptible. This was inexpressible. Es por esta razón, for this reason, que la mayoría del libro de Apocalipsis, the major part of the book of Revelation, es la descripción, is a description, de los sueños, of the dreams, arrebatos, the taken up, y éxito, éxtasis, and the ecstasis, que tuvo el apóstol Juan en la isla donde estuvo prisionero. That the apostle John had on the island he was prisoner at. Por eso usted ve que es un lenguaje figurado. That's why you see it's a figurative language. Porque esa era la conciencia de Juan. Because that was John's consciousness. Por eso cuesta entender el libro. That's why it's hard to understand the book. Y darle la aplicación correcta. And give it the correct application. Porque no todo en los sueños tiene sentido, ¿no es cierto? Not everything in dreams has a sense or meaning, right? Es como hay hermanitos que vienen a uno. It's like there's some brothers who come to le you. Le dice, fíjese que tuve un sueño como and, uno que le pasó a un hermano hace años. And they say, look, I had a dream like some years ago. This happened to someone. Y me dijo, fíjate, pastor. He said, look, pastor. Tuve un sueño. I had a dream. Donde yo en la noche estaba huyendo desesperado, estaba sudando. Where at night I was sweating and just in desperation. Iba corriendo agitado. Y angustiado. And I was running in anguish really fast. Y cuando volteé, and when I turned around, una pantera negra me venía persiguiendo. A black panther was pursuing me. Y como era un amigo de confianza, pues yo le hice una broma. And so since this was a friend and trust, I y made a dije, joke. I said, ¿no será tu suegra la que te viene persiguiendo? Could it not be your mother-in-law who was chasing you? Él que estaba por casarse y la suegra no quería. He was about to get married and his mother-in-law didn't want that. Y cuando marriage. Yo le dije eso, el hombre se quedó. And when I said that, he dijo, stopped. ¿Verdad que sí? And he said, that's right, isn't eso it? Había pensado yo. That's what I thought. Aunque la verdad, even though the truth is, y para ser honesto, yo nunca supe si era la suegra o era el diablo o era quién, o nada is, más porque comió muchos frijoles. I didn't know if he just had eaten a lot of beans or if it was the devil or the mother-in-law. Porque no todos los sueños tienen que tener un significado. Because not all dreams need to have meaning. Ahora, now, Pablo dice, Paul says, que de tal hombre, verso 5, in verse 5, that such a man podría ser alarde, that it could be like that, pero no de mí, but not of me to boast, sino haré alarde o me jactaré, but I will boast, sino de mis debilidades, except about my weaknesses. Sin embargo, nevertheless, no sería insensato si decidiera jactarme. I would not be a fool if I chose to boast, porque estaría diciendo la verdad, for I will be saying the truth. Pero no lo hago. But I don't do it. Para que nadie suponga. So no one will. Que soy más de lo que aparento y de lo que digo. Think that I am more than what I am or warranted by what I say. Después de haber explicado esas cosas a manera de introducción. After explaining these things as an introduction. Veamos que en el primer pasaje que leímos en el capítulo 2 de Corintios, let's see that in the first passage of what we read in 1 Corinthians 2, Pablo tenía un nivel de conciencia
diferente. Paul had a different level of consciousness. Una fe madura. A mature faith. Pero sin embargo, nonetheless, con el nivel de conciencia y madurez que él tenía, with the level of faith and consciousness he had, no le era suficiente para interpretar a cabalidad esta experiencia. It was not enough to interpret the experience he had. Porque en este tipo de experiencias, for in this, these types of experiences, no es tan importante lo que nos sucede en el momento, it's not so important what happens to us in the moment, sino ¿qué enseñanza nos deja? But what lesson it leaves us. Si usted no aprende ninguna enseñanza, if you learn no teaching, de un sueño, from a dream, de un éxtasis, an ecstasy, de un arrebato, take, drawn o de up, una visión, or a vision, eso no le sirve para nada. That will be useless to you. Porque tiene que provocarle un resultado. Because it needs to provoke results. Es posible que it's, sea de Dios. It may be possible it's from God. Porque especialmente en los momentos de crisis y adversidad, for especially in the times of crisis and adversity, es cuando nosotros tenemos esas experiencias. Is when we have these experiences. El mundo no conoce esta clase de sabiduría. The world does not know this type of wisdom. Es por eso que se va detrás de la imitación. Hence they go after imitation. La brujería, witchcraft, la hechicería, sorcery, el espiritismo, spiritism, el hinduismo, Hinduism, el budismo, Buddhism, todas esas sectas, all those sects que no tienen un principio en la escritura, that have no principle in the scripture, tienen el propósito, their purpose, de contrariar la conciencia de los creyentes, is to contradict the conscience of the believers, porque tienen un nivel diferente de conciencia, because they have a different level of conscience, al que nosotros tenemos o hemos llegado a alcanzar, than what we have or have gained or reached. Solo en este nivel de conciencia nuevo, only in this new level of consciousness, podemos entender las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros. Can we understand the things God has reserved for us? ¿Vamos bien hasta aquí? Are we good so far? Estoy hablando despacio, I'm speaking slowly, porque sé que es un tema muy interesante. I know it's a very interesting topic, y quiero que usted capte lo más que pueda. And I want you to capture this the most that pero you can. Como va a quedar grabado en las redes, but since it's going to stay recorded in the le media, recomiendo que lo estudie. I recommend that you study it. O que haga lo que David está haciendo, mi sobrino. Or that you do what my nephew David is doing. Él está transcribiendo los devocionales de cada día. He's transcribing the daily devotionals. Me contó el otro día que de cada devocional saca 6 to 8 páginas. He told me that from each devotional he takes 6 to 8 pages from that. En media hora de enseñanza. In a half hour of the teaching. Porque para los que lo han escuchado, because for those who have heard it, estamos predicando fundamento apostólico. We're preaching apostolic principles. Y eso hay que oírlo una y otra vez. You have to hear those time and time again. Muy bien. Very well. ¿Por qué hay diferentes niveles de conciencia? Why are there different levels of consciousness? Porque no todos estamos estructurados de la misma manera. Because we're not all structured in the same manner. Pero todos los hombres, yet all men, en un sentido tenemos la misma estructura. In some sense have the same structure. Porque tenemos espíritu, for we have a spirit, tenemos alma, we have a soul, y tenemos cuerpo, and a body. Pablo habla de que fue llevado al tercer cielo. Paul says that he was taken up to the third heaven. Pero luego dice, then he says, que fue llevado al paraíso. That he was taken to paradise. Algunos determinan, some have determined, que el cielo, that heaven, el primer cielo, the first heaven, lo determina la atmósfera. Is in the atmosphere. El lugar, la dimensión donde nosotros movemos, respiramos y vivimos. The dimension where we move, breathe and live. Que el segundo cielo, and that the second heaven, es el universo, is the universe, y la creación infinita de Dios sobre and todos los mundos. The infinite creation of God upon all the worlds. Por eso cuando habla de cielos, la Biblia habla en plural. That's why when the Bible says of heavens, it says pero in plural. Que el tercer cielo, but the third heaven, es el universo de Dios. Is God's universe. Muchos teólogos, many, y eruditos, many erudites and theologians, han dicho que Dios mora en los cielos. Say, ¿han escuchado eso? That God abides in the heavens. ¿Cuántos have you heard han escuchado that? Eso? How many of you have heard that? Yo he hecho un estudio cuidadoso
de la escritura. I've made a careful study of the scripture. Y la Biblia dice en repetidos pasajes. And the Bible says in repeated passages. Especialmente especially en el libro de los Salmos, in the book of Psalms, que Dios habita sobre los cielos. That God abides above the heavens. Que sobre los cielos está su trono. That his throne is above the heavens. No en los cielos, not, sobre los cielos. Not in the heavens, but above the heavens. Porque los cielos de los cielos de los cielos. For in the heavens of the heavens of the heavens. It says it three cielos times. Cielos de cielos de cielos. Heavens of the heavens of dice the heavens. Proverbios, says the Proverbs. No pueden contener su gloria. They cannot contain his glory. Entonces Dios no habita en ninguno de esos tres cielos. So God does not abide in any of those three heavens. Porque Dios no habita dentro de la creación. For God does not abide within creation. Porque la creación, for creation, y los cielos de los cielos de los cielos, and the heavens of the heavens of the heavens, no pueden contener su gloria. Cannot contain his glory. Recuerde que su gloria, remember his glory, es su naturaleza, is his nature, su carácter, his character, su imagen, his image, su poder, his power, y su autoridad, and authority. Se lo he enseñado muchas veces. I've taught this many times. Pero ¿por qué Dios habita en nosotros? So why does God abide in us though? Porque desde que el Espíritu Santo vino a sellarnos, because since the Holy Spirit came and sealed nosotros us, tenemos la eternidad de Dios. We have God's eternity. Y es por esa eternidad, and it's due to that eternity, que Él puede vivir, that he can live, en este cuerpo de carne y hueso, in this body of flesh and bones. Hallelujah. Hallelujah. Él no habita en cosas creadas, he does not abide in created things, sino solamente en su eternidad, only in his eternity, porque Él vive y existe por sí mismo, because he lives and exists in himself, by himself. Nosotros tenemos una conciencia espiritual, we have a spiritual conscience, diferente a la que tienen los hombres, different than other men, porque los hombres tienen, for men have, una conciencia existencial de la vida, an existential conscience of life. Es por eso que respiran y caminan. That's why they breathe and walk. Es el soplo original que Dios puso sobre el hombre. That original breath that God placed a man. Donde le dio su imagen y su semejanza. Where he gave him his image and likeness. Pero el hombre no tiene la conciencia. Yet man does not have the conscience. Para comprender a plenitud. To comprehend the fullness. La naturaleza de Dios. Of God's nature. Nosotros estamos empezando a conocer, we're beginning to understand, apenas un poco de esa grandeza, de esa gloria y de esa eternidad. A little bit of that greatness and that eternity and glory. Disfrutémosla. Let's enjoy it. De alguna manera, in some way, podemos decir, we can say, que nosotros tenemos tres conciencias. That we have three consciousness. Primero, first, tenemos una conciencia espiritual. We have a spiritual consciousness. Segundo, secondly, tenemos una conciencia almática. We have a soul consciousness. Y tercero, and thirdly, tenemos una conciencia natural. We have a natural consciousness. Con la cual nos comunicamos con el mundo exterior. We communicate with the exterior world. La conciencia del alma, the soul consciousness, nos permite saber quiénes somos. Allows us to know who we are. Dónde vivimos. Where we live. Ahí están nuestros recuerdos. Our memories are there. Ahí están nuestros deseos. Our desires are ahí there. Ahí están nuestras aspiraciones. Our aspirations are situated there. La mente es parte del alma. The mind is part of the soul. La imaginación es parte del alma. Imagination is part of the soul. La capacidad de soñar es parte del alma. The ability to dream is part of the soul. Por eso la Biblia habla mucho de la sanidad del alma. That's why the Bible speaks so much about the healing inclusive of the soul. Inclusive Santiago en el capítulo primero, even James in chapter 1, dice que la palabra de Dios, says that the word of God, es en el espíritu, is in spirit, pero está diseñada para transformar el alma, but is designed to transform the soul. Y la tercera conciencia que tenemos, and the third conscience that we have, es la conciencia espiritual, is the spiritual consciousness. Y ahí está en nosotros nuestra identidad de hijos. There is our identity as children. Porque tenemos el Espíritu.
Espíritu de Dios. Because we have God's Spirit. Nuestro espíritu ya no es solo existencial. Our spirit is no longer existential. Sino nuestro espíritu es eterno. But our spirit is eternal. Porque la eternidad de Dios, because God's eternity, se unió a nuestro espíritu. United with our spirit. Y por eso no moriremos eternamente. That's why we won't die eternally. Pero es en el desarrollo, but it is in the development, a través de la palabra, through the word, del conocimiento en el espíritu, of the knowledge in the spirit. En el estudio devocional de ayer, yo explicaba algo que creo que nos puede ayudar. In yesterday's devotional study, I think I explained something that can help us now. No lo voy a repetir todo, pero voy a repetir un par de detalles. Won't repeat it all, but I'll repeat a few details of it. En el capítulo 4 del libro a los Efesios, in Ephesians chapter 4, creo que es en el verso 2 o 3, I believe in verse 2 no, or 3, el 5, 5, verse 5, nos dice que Dios quiere, it says that God wants, que crezcamos en la unidad de la fe, for us to grow in with the unity y of del faith, conocimiento del Hijo de Dios, and in the knowledge of the Son of God. Estudiamos que la palabra fe, we studied that the word faith, viene del griego pistin, comes from the Greek term pistin, que es la habilidad de creer y de confiar, which is the ability to believe and trust. Y lo expresamos, and we express, a través the term, del verbo pistis, through the verb pistis. Porque la fe como adjetivo no nos sirve, because faith as an adjective is useless. Pero como verbo activamos en ella, but as a verb we can activate it. Pero Dios dice hay que crecer en fe, but God says to grow in faith. Y para eso hay que pensar en Hebreos 11:1, and for that we must think about Hebrews 11:1, que dice que la fe, saying that faith, es la sustancia de lo que se espera, is the substance of what is hoped for, la manifestación de lo que no se ve, the manifestation of what is not seen. Esa sustancia, that substance, es lo que yo tengo conciencia de la palabra de Dios para mí, is what consciousness I have of God's word for me. Es una sustancia, it's a substance, eléctrica, that is electrical. Ahora, ¿por qué digo que es una sustancia eléctrica? Now, why did I say it's an electrical substance? Todos conocieron a Thomas Alva Edison, ¿no es cierto? Everyone knows of Thomas Edison. Y la teoría de la relatividad. And his theory of ¿lo relativity. ¿Lo habías estudiado en la escuela? Did you study that in school? Sí, dice Alexa. Yes. Bueno. All right. En cierto punto, él junto a unos científicos, to a certain point, he got some scientists. Él les dijo, ¿qué es esto? And he said, what is this? Y los científicos dijeron, the scientist said, pues es materia. He said, it's matter. Y él dijo, and he said, Albert Einstein, traigan un microscopio potente. He said, bring a microscope, a light microscope. Y entonces, then, puso el microscopio, he put the microscope, y empezó a ver, he began to see, y él dijo que la materia, he said, matter, se compone de electrones, is composed of electrons, protons, y átomos, and atoms. Eso es la materia. That's matter. Electrones, protones y átomos. Electrons, protons, and atoms. Y cuando él observó en el microscopio, when he observed that in the microscope, los electrones y los protones, the electrons and the protons, se desplazaban constantemente. Were constantly moving around. Porque la materia, for matter, en su forma más básica, in its basic form, es electrón. Electricidad. Is electricity. Contactos eléctricos. Electrical contact. Por eso es que la Biblia dice, that's why the Bible says, que Dios hizo el mundo de lo que no se ve. That God made the world from what's not seen. No dice que no existe. It didn't say it didn't exist. Entonces Dios dijo, so God said, y sea la luz. And let there be light. Y esa energía, and that energy, que es materia, which is matter, formó la luz. Formed light. Electrones. Electrons, protones, protons, y átomos. Atoms. Por eso es que hemos dicho siempre, that's why we always said, que la materia, that matter, no desaparece, does not disappear, simplemente cambia de forma. It simply changes form. Porque los electrones y los protones, for the electrons and protons, están moviéndose todo el tiempo, are constantly moving around. Así es que no hay problema si usted quiere que lo cremen el día que se muera. So there's no problem if you want to be cremated one day. Yo le dije a mi esposa que el día que me muera yo quiero que me cremen. I've already told my wife the day I pass away I'd like to be cremated. ¿Para qué voy a estar ocupando espacio que casi no hay? Why do I want to take up space? There's almost no space to take up now. Que me ponga en una maceta y que lo ponga en la cabecera de su cama. And I want
to be placed in the pot and then to be at her headrest. Así miro para ver si alguien quiere poner la mano donde las puso el muerto. And that's so I can see if someone wants to place their hands where a dead person once put it. Estoy bromeando. I'm just kidding. Eso no importa. That doesn't matter. Le digo esto porque hay creyentes que preguntan, ¿será bueno cremar? ¿Será malo cremar? I say this for there are believers who ask, is it good to be cremated or not? La materia solo cambia de forma. The matter just changes form. Ahora si tiene unos buenos cuántos buenos órganos y los quiere donar. Now, if you have a few es otra cosa. Useful organs tal vez you want que to me saquen them, lo bueno y después que me cremen. Then that's another thing. Perhaps they can take the organs out and, pero organs ya out and cremate me. Qué tan bueno va a tener un viejito de 90 y algo de años, yo no sé. But what good will an old man of 90 something years en old have? I don't hacerle know. Ayuda a alguien, a lo mejor nada más lo voy a poner mal. Instead of helping someone else, maybe I'll get them sick or ill or something. O a lo mejor como mis abuelos paternos, Kachichen. Or perhaps as some paternal grandparents, you know, almost 100, very old. Almost 100. Kachichen es almost 100. Dicho, it's just es a casi saying. 100. Almost 100. Ahora bien, now, very well. Continuemos. Let's continue. ¿Vamos bien? Are we good so far? La pregunta es, the question is, ¿se puede pasar los límites de la conciencia? Can we surpass the limits of consciousness? ¿Es posible llegar a otra dimensión? Is it possible to get to another dimension? Cuando Pablo fue llevado al tercer cielo, when Paul was taken to the third heaven, estaba consciente de la experiencia. He had a consciousness of that experience. Porque él describió cada cosa que pasó y la escribió. Because he described every part and he wrote it down. Fue una experiencia de conciencia superior. He had an experience at a superior level. Que Dios le quería dar. And God wanted to give that to him. Como cuando en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, like in Revelation chapter 4, el ángel oyó la voz de Dios que le dijo, the angel heard the voice of God telling después de que él vio una puerta abierta en el cielo, after he saw an open door in Dios heaven, le dijo, sube. God said, come up. Y él subió, and he went up, y pudo ver las cosas desde otro nivel de conciencia, and was able to see things from a different level of consciousness. Entonces la respuesta es sí. So the answer is yes. Se pueden pasar los límites de la conciencia. You can surpass the limits of consciousness. Pablo fue llevado al tercer cielo, al paraíso. Paul was taken to the third heaven, to paradise. Que ahí podríamos detenernos a hablar otro buen rato. We can even stop there and talk about that for a good time. Estos devocionales de esta semana en el libro de los Efesios han estado muy interesantes. The devotionals of this week in Ephesians have been very interesting. Usted debería escucharlos. You should listen to them. Porque hemos explicado muchas cosas muy bonitas que le van a ayudar en su vida cristiana. Because we've explained some very good, useful things that will help in your Christian ahí life. Ahí los encuentra en mi página ministerial o en la de la iglesia. You can find them on my ministerial page or on the church's ministry. Y ahí puede ver este cúmulo de información. Where you can find this archive pero of information. Otro día le explico esas cosas del paraíso porque el tiempo se nos esfuma. I'll explain this term of paradise a different time because time is running out. Para Pablo fue una experiencia demasiado sublime. For Paul, this experience was too much sublime. Porque superaba su conciencia. Because it surpassed his consciousness. Como ya dijimos, as we've already stated, primero, segundo y tercer cielo, first, second, and third heaven, puede ser una definición de nuestros diferentes estados de conciencia. Can be used as a definition of our different states of consciousness. Porque fuimos diseñados para vivir en distintas dimensiones. Because we were designed to live in distinct dimensions. Por años hemos oído a Dios profetizando que nos dice, los voy a llevar a otra dimensión. For years I've heard God prophesy, I'm going to take you to another dimension. Lo que Dios está diciendo, what God is saying, los voy a llevar a otro estado de conciencia. I'm going to take you to another state of consciousness. Hace unos 3 años, about 3 years ago, llegué al Congreso Internacional de Pastores. I arrived at the International Conference of Pastors. Y la primera noche que entré, the first night of that conference when I got in, miré a una hermanita. I saw a sister. ¿Cómo se llamaba la hermanita, la directora del equipo de danza? What was her name, the director of the dance team? La mamá de Mayela. Mayela's mother. No, la mamá de Mayela. Dolly se llamaba la mamá de Mayela. Bueno. Well, Dolly's was her name, I think. Y entonces yo entré. So I walked in. Y vi a la hermana Dolly danzando con el grupo. And I saw her. She was dancing with the group. De Mayela, dije yo. Mayela.
Mayela's de allá de Saltillo, Coahuila. Para los hermanos de Coahuila saben de qué estoy hablando. In Saltillo, Coahuila, this is a place in Mexico. Y cuando yo miré a la hermana, so when I saw this sister, fui y me senté. I went, I sat down. Cerré mis ojos para darle gracias a Dios. I closed my eyes and thank God. Pero yo dije, I said though, pero si esta hermana, but this sister, hace unos meses se fue con el Señor. Some months ago she went with the Lord already. ¿Por qué la estoy viendo danzar? She had passed away. Why do I see her dancing? Pues, abrí los ojos. So I opened my eyes. Y ya no estaba. And she was no longer there. Pero cuando yo la vi danzando, but when I had seen her dancing, ella era mujer, una mujer mayor. She was an elderly woman. Tenía sus arrugas en el rostro. She had her wrinkles in her face. Estaba gordita y su cuerpo estaba un poquitito, bueno, desgastada. You know, she was worn out. She was plump in her body. Tenía como unos 70 años, tal vez. She was perhaps 70 years old or more. Era admirable para danzar, no se cansaba. It was admirable to see her dancing. She wouldn't get tired. Pero cuando yo la vi, when I saw her, though, ella no estaba viejita. She was not elderly, old. Estaba rejuvenecida. Después reaccioné. Youthful, and so I reacted. Lo que pasó, what happened, fue que Dios me abrió un estado de conciencia. Is that God opened a level of consciousness for me. Y yo pude ver, I could see, lo que estaba en realidad sucediendo, what was really happening, que son las cosas que ojo no vio. Which is the things that eyes don't see. Mana Gloria, cierto. Sister Gloria, que no se ven con estos ojos, the son things esas. That these eyes can't see are those. Ella va a pasar hasta que Cristo venga. She's going to go through until God comes. Y resucite. She's going to resurrect. Haciendo lo que más siempre le gustó. Doing what she loved to do the most. Danzar para el Señor. Which was dancing for the Lord. Interesante. Interesting. En el año 1992. Yo tuve un arrebato. I had a rapture taken up. El arrebato. This a trance or rapture taken up. Eso va unido a un éxtasis. Which is united to the term ecstasy. Es cuando Dios te saca. Is when God takes you up, draws cuerpo, you up from your body. Él lo puede hacer. Which he can do. La Biblia dice que nosotros no lo debemos pedir. The Bible says that we should not ask for it. Ni debemos practicarlo. Nor should we practice porque it. Porque eso es brujería. Because that's witchcraft. Y a eso le llaman desdoblarse. And that's what is something negative. Y es lo que usan los brujos. And that's what witches use. Porque son una imitación de lo que Dios puede hacer. Because it's an imitation of what God can do. Y entonces Dios me sacó en el espíritu. So God took me in the spirit. Y me llevó a Bogotá, Colombia. And took me to Bogotá, Colombia. Y yo recuerdo. And I remember. Que yo entré al Coliseo del Campín. I entered, this is a place in there, this Coliseum. Que es un lugar. This is a place. Donde las iglesias más grandes de Colombia. Where the larger churches of Colombia. Lo utilizan algunas para eventos y otras para sus cultos. They utilize this venue for their services. Pero cuando yo tuve ese arrebato. So when I had this rapture. Y yo miré al pastor César Castellanos. Y a su esposa Claudia. I saw Pastor Cesar Castellanos and his wife Claudia. Y yo me vi. And I saw myself. Sentado en la primera línea. Sitting in the front lines, front row. Regresé. I returned. Obviamente cuando desperté estaba en mi casa. Obviously when I awoke, en I was in my home. En el 97, 98, ¿no te acuerdas, mi amor? In 1997 Aidita, and 98. Aidita, tú fuiste con nosotros, ¿verdad? ¿O no? Sister Aidita, you went with us, creo right? Creo que Oscar sí fue. I think Brother Oscar went with us. Nos llevamos Pastor a los hermanos. Us, and we took some of the brothers. Y para mi sorpresa, to my surprise, el pastor nos invitó a compartir en el Coliseo. The pastor invited us to preach at this Coliseum, this y venue. Cuando yo entré al Coliseo, when I entered this Coliseum, era exactamente todo lo que había visto en el año 92. It was exactly everything I had seen in 1992. ¿Qué fue lo que Dios lo que sucedió? So what had happened then? Dios me abrió un estado de conciencia. God had opened a state of consciousness in me. Y me mostró a dónde un día me iba a llevar. And showed me where one day he would take me. Interesante, ¿no le parece? That's interesting, right? Me han pasado unas cuantas cosas raras, no crea. A few weird things have happened to me. Anoche precisamente me pasó una. Exactly, just last night, another one happened. Tengo una Biblia que es narrada. I have a narrated Bible. Ajá. Y que me gusta ponérmela en las noches antes de dormirme. I like to turn it on at night before falling asleep.
Escojo un libro que quiero meditar en él y me lo pongo. I select a book I want to meditate on and I turn it on. Y escucho. And I listen to it, I listen and listen. Hasta que ya estoy que me duermo, me lo quito. Until I'm about to fall asleep, I turn, take it off. Y anoche, last night, estaba escuchando, I was listening, el libro de Romanos. To the book of Romans. Recuerdo que llegué a escuchar como 12 capítulos. I remember I listened to about 12 chapters. Pero en un momento yo cerraba mis ojos. But in moments I would close my eyes. Y miraba el rostro de unos pastores. And I would see the faces of some pastors. Que estaban así. That were like this. Yo estaba escuchando. I was listening. Y yo los miraba que ellos me estaban viendo. Eran varios pastores. And I was seeing that they were watching me. There were several pastors. Ajá. Mm-hmm. Y lo curioso es que esta mañana un pastor me escribió. What's curious is that this morning a pastor wrote to me. Y me dijo. He wrote and said. Qué tremendas palabras las que te escuché anoche. The words you said last night, they were so tremendous. Me dijo, te soñé. He said, I dreamed of you. Él no me soñó. He didn't dream of me. Él tuvo un éxtasis. He had one of these ecstasies. Y Dios lo trajo a oír conmigo lo que yo estaba escuchando. And God brought him to listen with me what I was listening. Pastores. Together with some other pastors. ¿No es cierto? It's interesting, right? Eso es superar los niveles de conciencia. That's to surpass the levels of consciousness. Le voy a dar un último ejemplo. I'll give you one last example. Hace unos años aquí en la iglesia. Some years here at church. Una noche cualquiera. At some any time. Me fui a acostar. Like any other night, I went to lie down and fell asleep. Dormí como bebé. I slept like a baby. Creo que era sábado. I think it was a Saturday. Y al otro día, the other day, se acercaron unos hermanos. Some brothers got close. Esto es increíble, usted. Look, this is very incredible. Y se me acercaron los hermanos y me dijeron, pastor. So these brothers draw close to me and they said, pastor. Queremos agradecerle tanto. We want to say we're so grateful. Por la so visita grateful que nos hizo anoche. For the visit you gave us last night. Y empecé a bajar libros, ¿verdad? And so I began to try to think about what they were saying. ¿A dónde fui ayer? And I was asking myself, where did I go me di yesterday? Cuenta que no había ido a ningún lado. And then I realized I didn't go anywhere yesterday. A donde me fui a los brazos de Morfeo. Where I went was to go to sleep, to Morpheus' arms. El Morfeo es el dios del sueño. You know, Morpheus is the god of dreams. I went to sleep. Ah, hizo una oración por nosotros. So he said, you did a prayer for us. Y nuestra hija, que estaba enferma con fiebre, se sanó inmediatamente. And our daughter that was sick with a fever was immediately healed. Le ofrecimos de cenar, pero usted no quiso. We offered for you to have supper, dinner with us, but you refused. Dijo, ya me tengo que ir. You said, I have to go. Dijo, y se fue. And they said to me, y salió. And left, and you took off. Y atrás salimos nosotros. And we went after you. Y ya no lo vimos. But we couldn't see you anymore. Y dijimos, we said, pero ni el ruido del motor del auto del pastor escuchamos. But we couldn't even hear his car turning on. Les dije, lo que pasa es que yo nunca fui en persona. I told them, what happens is that I never went in person. Yo fui en espíritu. I went in spirit. Eso fue exactamente lo que les pasó a Pablo cuando lo sacaron de la cárcel en Hechos 5. That's exactly what happened to Paul in Acts 5 when he left jail. Se quedaron muy calladitos con estas experiencias. You're very quiet with these experiences I'm mentioning. Así que si de repente se le pasa algo a usted, so, ya sabe que ya me pasó a mí, así que no se apure. If suddenly something happens to you, you already know it happened to me, so don't hurry. Y si ya le pasó, and if it's already happened, y se estaba poniendo usted a pensar que se está chiflando, and you're already thinking that you were going crazy, o que se está enloqueciendo, no. Don't think that, no. Son arrebatos. Those are called being taken espirituales. Up spiritually. ¿Recuerda cuando el ángel sacó a Pedro de la cárcel? Remember that when the angel took Peter from jail, y las puertas se le abrieron de sí. And the doors opened wide. Y habían 16 soldados rodeándolo. And there was 16 soldiers surrounding him. Y ni uno lo vio. Not one saw him. Y cuando llegó a donde estaban los hermanos orando, when he got to where the brethren were praying, Pedro tocó la puerta. Peter knocked on the door. Y una muchacha, and a young girl, llamada Rode, called Rode, miró por la ventanilla. She saw through the peephole. Y de la emoción de ver a Pedro, and out of the emotion of seeing Peter, cerró, closed it again, y se fue corriendo. She ran, y le dijo a los hermanos, and told the brothers, Pedro está a la puerta. Peter's at the door. Y los hermanos le dijeron, the brethren told her, estás loca. You're crazy. Su ángel es. It's his angel, they told como her. Que en la iglesia primitiva,
almost as if in the early church, estaban acostumbrados a ese tipo de apariciones. They were used to those types of appearances. Y a ver a los ángeles de las personas, and to see the angel of people, que se parecían a ellos, who looked like them, porque la Biblia dice que el ángel del Señor, because the Bible says that the un angel ángel of que the Lord, él te asignó, an angel that he's acampa assigned, alrededor de los que le temen, camps around those who y los him, defiende. And defends them. Yo por eso a veces algunas noches le digo al ángel, acete para allá porque estoy muy apretado. That's why I saw that's how the angel Lord, hey, move that way because I'm a little too tight here. Pues ya somos cuatro en la cama. You know, because it's already four of us in bed. Evita su servidor y los dos ángeles. My wife, your server, and the two angels. Más otros tres que algunos hermanos han visto que me acompañan. And three others that some brothers have seen that join me. Bueno, yo vi un ángel así frente a frente. I saw an angel, you know, face to face. El segundo día que me convertí. The second day when I converted. Llegó a tocar la puerta. He came, he knocked on the door. Un hermano que se llamaba Ángel Beletsui. A brother called Angel Beletsui. Y me fue a leer el Salmo 91. He came and he read Psalms 91. Ese hombre era un buen consolidador. ¿Te acuerdas de él, Aidita? Do you remember his name? He was a good consolidator. Desafortunadamente, él no agarró la onda y cuando empezó la danza en la iglesia, unfortunately, he didn't get it. So when the dancing no was started at church, conciencia, su conciencia no lo entendió y se fue. His consciousness didn't get it, so he, ahora, he voy left. A terminar con esto porque el tiempo ya se nos fue. So I'm going to finish with this because time has run out. Pero but lo que importa de estas experiencias, what matters of these experiences, no es la experiencia en sí, is not the experience itself, sino qué beneficio te deja, but what benefit it leaves you with. Miremos un ejemplo para terminar. Let's see an example here so we can finish. De que lo importante no es la experiencia. What's important is not the experience. Porque hay personas que tienen mucho tipo de experiencias muy sobrenaturales a otro nivel de conciencia. There are many types of supernatural experiences at different levels of consciousness. Pero simplemente no saben qué hacer con ellas. But they simply don't know what to do with it. Porque no tienen un nivel de entendimiento. Because they don't have a level of understanding. Para cada una de estas experiencias, for each one of these experiences que yo le he contado, that I've shared with you, hay un fundamento bíblico. There is a biblical foundation. Como el evangelista Felipe. Like the evangelist Philip. Que fue sacado de donde estaba bautizando, who was snatched away from where he was baptizing de, someone en Azoto, in the place there, y fue arrebatado, and he was snatched away por el Espíritu, by the Spirit, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, to the pathway that descends from Jerusalem to Gaza. Cumplió su propósito con el etíope eunuco. He fulfilled his purpose with the eunuch y le compartió Ethiopian. El evangelio. He shared the gospel. Y se cree que este hombre fue el que llevó el evangelio al África. It's believed that it's this eunuch who took the gospel to Africa. Y más adelante en los historias de los judíos, further ahead in the history books of the Jews, dice que Salomón, it says that Solomon, tuvo hijos con la reina de Etiopía, had children with the queen of Ethiopia, y por eso es que hoy en día, and that's why nowadays, hay judíos morenos, there are dark africanos, Jews, African Jews, Africo judíos, African Jews, descendientes de Abraham, descendants of Abraham, que están volviendo a su tierra, who are returning to así their land. Así que no todos los africanos son de piel oscura. So not all Africans o are dark skinned. Hay algunos que son blanquitos también. Some are light skinned too. Bueno. Well. Entonces Pedro, so Peter, Saulo, perdón, excuse me, Saul, va con ansias de matar creyentes hacia Damasco. Has the wanting to kill Jews. He's capítulo going to Damascus. 9 del libro de los Hechos. A book of Acts chapter 9. Voy a tener que cerrar aquí. I'm going to have to close with this. Y el hombre llevaba cartas de autorización, and he had letters authorizing him, para matar y meter a la cárcel a todos los que se llamaban cristianos, to kill and put into prison anyone who called themselves Christians. Pero cuando iba en el camino, but on the way, tuvo una experiencia. He had an experience. Y el hombre cayó. And he fell. Al oír la voz. At hearing the voice. Que le dijo. That told him. Saulo, Saulo. Saul, Saul.
Porque me persigue. Why do you persecute me? Él no solo oyó la voz, he not only heard the sino voice, también vio una luz. He also saw a great light. Esa fue una de las preguntas que puso el pastor Víctor en los retos. That was one of the questions that Pastor Victor put on his challenges. ¿De dónde se cayó Pablo? From where, from what did Paul saw fall from? Y la mayoría dijo, pues del caballo. The majority of you said he fell from a horse. Pero la verdad es que la Biblia no dice que se cayó de un caballo. But the truth is the Bible doesn't say he dice fell from que a él horse. Cayó sobre sus rodillas. It only says that he fell upon his knees. Por eso tenga cuidado con lo que mira en las películas. That's why you need to be careful with what you see in movies. Porque otra donde cayeron todos fue. Because the trick where all of you fell in. ¿Qué hizo Moisés para abrir el Mar Rojo? The trap is, what did Moses do to open the Red Sea? Y la mayoría contestó, the majority said, le pegó con su vara al mar. He struck the Red Sea with his staff. Y él nunca la tocó. He never touched the Red Sea. Él nada más le habló. He just spoke to it. Levantó la mano. He lifted his hand. Porque Dios le dijo, God told him, habla, no pidas más. Speak, bueno. Don't ask anything. Entonces Saulo, well, so Saul cae de rodillas, falls on his knees, se queda ciego, he's blinded, lo llevan a Damasco, they walk him to Damascus, lo guían de la mano, guiding him by the hand, él no entendía, he didn't understand, y ayunó por 3 días y 3 noches. He fasted for 3 days and 3 nights. Y al tercer día Dios envió a Ananías. On the third day God sent Ananias. Le dijo a Ananías, he told Ananias, ve a tal y tal dirección. Go to so and so address. Y ahí vas a encontrar. There you will find. A Saulo que ora. Saul, he is praying. Y él dijo, Señor, este tiene autoridad de matar cristianos. But he said, Lord, this man has authority to kill Christians. Y Dios le dijo, no temas, ve. And God says, don't be afraid, porque go. Porque mi instrumento me es en las manos. Because he will be an instrument in my hands. Y yo lo levantaré. I will lift him up. Para dar luz a los gentiles. To give light to the Gentiles. Y cuando llegó, le dijo, hermano Pablo. When he arrived, he said, brother Paul. El que te apareció en Damasco me envió. The one who appeared to you in Damascus. Ahí estaba el propósito de la aparición. Appeared to me. Fue consciente de Jesús. He had consciousness of Jesus. Fue consciente de su gloria. He was conscious of his glory. Pero no lo entendía. Yet he didn't understand it. Entonces Ananías le explicó. So Ananias explained it to him. Le puso las manos. Placed his hands. Se le cayeron las escamas. The scales fell from his eyes. De la vieja conciencia. From the old consciousness. Y se le abrieron los ojos and his eyes were opened a una nueva conciencia. To a new consciousness. Y de ahí para adelante, from that point forward, lo demás es historia. The rest is history. Todas estas experiencias, all of these experiences, sueños, dreams, visiones, visions, éxtasis, ecstasies, arrebatos, being drawn up, revelaciones, revelations, aperturas de conciencia, happenings of consciousness, y déjà vu, and déjà vus, que es el último que le voy a explicar, which is the last one I'm going to explain. Voy a cerrar ya aquí porque vamos a la mitad de las notas, imagínense. I'm going to stop here because, you know, we're just halfway in the notes right now. Que hay mucho que decir al respecto. There's so much to say about this topic. Pero dejamos un poquito en el tintero para otro día. But let's leave a little bit for later. A lo mejor para un devocional. Perhaps even for a devotional. Pero but, ¿qué pasa con esos déjà vu? But what happens with déjà vus? Cuando usted llega a algún lugar y dice, pero yo estuve aquí. When you get to a place and you say, I've already been here though. A mí eso me ha pasado muchísimas veces. That's happened to me many times. Estoy seguro que también a usted, ¿no? I think it's happened to you too, ¿cuántos right? les ha pasado algo así? How many en cualquiera has happened de todo to you? Lo que hemos hablado, ¿cuántos han tenido esas experiencias? To all of you who's happened, how many has that happened to? Por casualidad alguno me ha visto por su casa algún día, ¿no? Has that happened to you at home at some time? No. No. La profeta sí me anda viendo. You know, the prophetess that happens to her, she sees me at times. Bueno, pero un déjà vu no es otra cosa. But a déjà vu is nothing else but de una apertura de conciencia a su espíritu. A happening in the consciousness to your spirit. Porque recuérdese que en la dimensión del espíritu, because remember that in the dimension of the spirit, usted ya lo sabe todo. You already know it all. Porque ahí está el Espíritu de Dios. Because that's where God's spirit is. Hay un entendimiento total. There is a complete understanding. A su Espíritu no le es oculto nada. Nothing is hidden from your spirit. Porque es uno con el Espíritu de Dios. For it is one with the Spirit of God. Pero el bloqueo, but the block, que es el medio que Dios usa para fluir, which is the means that God uses to flow, y hacernos entender, and help us to understand, es el
alma. Is the soul. Entonces un déjà vu. So a déjà vu. Es que su alma se abre. Is that your soul is opened? Por el propósito divino, porque Dios es el que maneja esos momentos. By the divine purpose, because God handles those moments. Y entonces usted mira en el espíritu. So you see in the spirit. ¿Sí me explico? Am I explaining myself? Tal vez físicamente. Perhaps usted nunca realmente ha estado en ese lugar. You've never really been there. Pero su espíritu ya conoce. But your spirit already knows. De toda su vida, ¿dónde va a estar usted? Your whole life, where you will be. Ese es un nivel de apertura de conciencia. That's a level of a happening of a consciousness. No se asuste, ese no es el diablo. Don't be afraid, that's not the devil. Porque el diablo no conoce su futuro. Because the devil does not know your future. Lo único que el diablo conoce es su pasado. The only thing the devil knows of is your past. Y eso no importa que lo conozca. And that doesn't matter that he knows porque that. Porque a Dios ya no le importa. Because it doesn't matter anymore un to the Lord. Aplauso para Cristo. Give Christ an applause. Que esta mañana estuvieron muy calladitos. This morning you were very quiet. Se me hace que por las máscaras, ¿verdad? I think due to pónganse the masks, de pie. You may stand on your feet. Disculpe que nos tardamos un poquito más de lo debido. Excuse us, we went a little over than what was needed. Okay, estamos tratando de terminar 11:15. We're always trying to finish at 11:15. Así que me tardé 15 minutos. So I just went over 15 minutes. Y el pastor Víctor no se va a tardar mucho tampoco. And Pastor Victor is not going to take long either. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias. Father, we thank you. Por las aperturas de nuestra conciencia. For the happenings of our conscience. Por los sueños. For the dreams. Por las revelaciones. Revelations. Por los arrebatos. For the being taken up. Por los éxtasis. For the ecstasies. Por los déjà vus. For the déjà vus. Por todo aquello. For all that. Que tú nos has dado como un instrumento de desarrollo. Which you have given to us as an instrument of development. Que podamos cada día. May we every day. Tener una conciencia mayor. Have a greater conscience. De tus planes, de tus propósitos. Of your plans and purpose. De tu obediencia. Of the obedience. Que cada día nuestra conciencia crezca. That every day our conscience may grow. Que te conozcamos mejor. May we know you more. Que conozcamos mejor la vida y el mundo que nos rodea. May we know better the life and world that surrounds us. Y que podamos aprovechar al máximo. And may we may take advantage to the max. Todos los recursos de tu reino. All the resources of your kingdom. Que tú abras nuestros ojos, oídos. May you open our espirituales, eyes, our ears that are spiritual, para poder ver y oír, to see and hear las cosas the things que ahora no son, that are not now, pero que ya están ahí, but that are already there. Y solo necesitamos otro nivel de conciencia. And we need another level of consciousness for y algunas that. Veces tú lo haces sobrenaturalmente, sometimes you do that supernaturally, como lo hiciste con Pablo. As you did with Paul, como lo hiciste con Esteban, with Stephen, como lo hiciste con Pedro, as you did with Peter, o con Juan, or with John, o como lo has hecho también con nosotros, or as you've also done with us, que nos has dado ese tipo de experiencias, that you've given us those types of experiences. Te ruego, Padre, que sigas trabajando con nosotros, I plead, Father, that you may continue to work with us, sabiendo, knowing, que lo más importante no son estas manifestaciones. That the most important is not these manifestations. Lo más importante es el mensaje que nos dejan. The most important is the message that they leave us with. Y si alguien nunca ha tenido una experiencia de este tipo, and if no one has ever had an experience of this type, no se debe de entristecer ni sentirse mal. They should not be saddened nor feel bad. Porque Dios no trabaja igual con todos. Because God does not work the same with all. Pero le va a dar la mayor riqueza que puede tener. But we'll give them the greatest riches that they y es can que have. Su conciencia, and that's that their conscience o nuestra conciencia, or our conscience se habla a nivel del conocimiento de su palabra. Be open to the level of their knowledge of the word. Y que de esa manera podamos ver a Cristo mejor. And in that manner we can see Christ better. Y más cercano cada día. And closer every day. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Por tus favores y tus misericordias. For your favors and mercies. Gracias por tu pueblo que está aquí. Thank you for your people who are here. Por los que están en las redes. For those who are seeing us through the media. Recuerden que el otro domingo está abierto para todos. Remember next Tengan Sunday. La bondad de sentarse. It's open for everyone. Kindly be seated. Vamos
vamos a sembrar en el reino de Dios. Let's sow in the kingdom of God. Y con esto terminamos. With this we're going to close. Se ha dado al lobby de la iglesia dejar sus ofrendas y sus diezmos. To those who have stopped by the lobby here to leave their tithing and offerings. O han lo ha hecho de manera digital. Or you've done so digitally. Este es un tiempo. This is a time. Para ser generoso, no para retener. To be generous, not to hold back. El mundo le va a decir no gaste. The world will tell you not to spend. Y estoy de acuerdo. I'm in agreement. No gaste en cosas innecesarias. Don't spend on things that are not needed. Y yo no creo que es tiempo de ir a comprar un coche nuevo. I don't think it's time to go buy a new car. A menos que usted tenga los recursos y ya lo haya planeado y tiene la necesidad. Unless you have the need, you have the resources and you've planned it. De lo contrario, sea sabio. All on the contrary, be wise. Pero algo que nunca debemos retener. But something we should never hold back. Son nuestros diezmos y ofrendas. Is our tithing and offerings. Que le pertenecen a Dios. They belong to God. Porque esa es la semilla. That's the seed. De los días por venir. Of the days to come for us. Gracias a todos por esa generosidad. For that generosity. Porque los gastos aquí continúan. Because the expenditures here continue. No paran. They don't stop. Y necesitamos los recursos. And we need those resources. Muy pronto esto se va a normalizar. Very quickly now things will be normal. Declaramos que se va. We declare it's going to leave. Y que en el nombre de Jesús nos vamos a cuidar. In the name of Jesus we're going to take care of para ourselves. Para que si viene otra oleada no nos va a pasar nada. So if another wave happens nothing will happen to us. Amén. Amen. A ver, digan un fuerte amén. Say loudly amen. Para que yo sienta que están aquí. So I can feel that you're here. Bueno, que Dios me los guarde y me los bendiga a todos. May God keep you and take care of all of you.